Parque Calixto García. Casi al lado de la tienda La Luz de Yara se encuentra la farmacia principal de este pueblo. Sin embargo, ningún holguinero le llama a esta farmacia principal. Viene muy a menudo aquí a la farmacia. Sí, a comprar un medicamento. ¿Y cómo se llama esta farmacia? Farmacia Carril. ¿Sabe cómo se llama la farmacia? El Carril. Carril. El apellido Sirvén es célebre en la historia de la farmacia en Cuba, pero no solamente porque dos de ellos fueron farmacéuticos importantes, sino y sobre todo porque uno de ellos, o mejor, una de ellos, llegó a ser la mujer de más alta graduación militar en el Ejército Libertador de Cuba. Lástima que de los Sirvén solamente queda como recuerdo en Holguín este, el apellido de la familia escrito en su farmacia holguinera. Esta historia comienza desde antes de los dos personajes famosos aquí en Holguín. En La Habana se casaron sus padres, Faustino Sirvén y María Pérez Puelles. Era principios del año 1868 y allí el matrimonio pensó vivir para toda la vida, como había vivido durante toda la vida sus antecesores. Pero ocurrió que unos meses después, en Oriente, en Bayamo específicamente, estalla la Guerra Grande de 1868. Y uno de los tíos del matrimonio decide venir de La Habana a Bayamo para unirse a las fuerzas de Carlos Manuel de Céspedes. Sin embargo, en el trayecto es apresado, lo trasladan a Santiago de Cuba y lo fusilan. Cuando eso se sabe, obviamente, que los ácidos voluntarios de La Habana le tuvieron ojeriza a la familia y tanto que Faustino y María tuvieron que abandonar Cuba. Se fueron para Bucaramanga, eso es un lugar que queda en Colombia, allí se asentó el matrimonio y allí le nacen sus dos primeros hijos, Ricardo y Mercedes Sirvén Pérez Puelles. Y ahí tienen a nuestros dos personajes. Al paso del tiempo ellos vendrían a vivir a Holguín y dejarían su apellido escrito en el piso de su farmacia holguinera. Después de 10 años de guerra en Cuba, allá a Bucaramanga le llega al doctor Sirvén la noticia de que concluyó la guerra. La familia decide regresar inmediatamente. Llegan a La Habana y al doctor Sirvén lo nombran médico municipal en Holguín. Y ese es el momento en que la familia llega por primera vez a este lugar. Aquí se asientan, aquí el médico empieza a atender a los holguineros, sus hijos van creciendo. Y en 1893 fallece el médico. En el acta de defunción dice que fue por una euremia, o sea, una maleza en los riñones. En ese tiempo, precisamente cuando fallece el padre, ya dos de sus hijos están estudiando en la Universidad de La Habana, estudian farmacia, Ricardo y Mercedes. Por cierto, Mercedes Sirvén Pérez Puelles entró a la Universidad de La Habana a estudiar farmacia en el primer año que esa alta casa de estudios aceptó mujeres. Cuando Mercedes y Ricardo se fueron a La Habana a estudiar en la universidad, la madre de ambos quedó aquí en Holguín, solamente acompañada por un tercer hijo, del que no les había hablado. Ese se llamó Faustino como el padre, y como el padre se hizo médico. Y el tiempo continuó en su costumbre de transcurrir. Llegó 1895, comenzó la guerra nuevamente, y Faustino Sirvén Pérez Puelles, médico, se va a La Manigua y se une a los servicios médicos del Ejército Libertador. Como doña María había quedado sola en Holguín, sus hijos regresan de La Habana, ya estaban graduados como farmacéuticos, y aquí la madre queda con Mercedes. Pero uno de los integrantes de la familia estaba en el campo insurrecto, y obviamente eso le volvió a traer a la familia las ojerizas de las autoridades españolas. Mercedes y María decidieron que tenían que marcharse, solo que ahora no tenían dinero para irse al extranjero. Por eso decidieron irse a La Manigua insurrecta. Fueron exactamente a Malanoche, una prefectura mambisa que se encuentra muy cerca del poblado actual de Mir.
ya en plena manigua, Mercedes Sirven pidió que le dieran alguna tarea en la que ella pudiera ayudar a lograr la independencia y que no importaba si esa tarea era usar un arma y pelear. Pero le dijeron que no, que ya había suficientes combatientes y muy pocas armas. Lo que no tenían era a alguien que se encargara de preparar los medicamentos para los heridos mambises, que si ella quería, y Mercedes quiso, y lo hizo mucho y muchas veces. A la prefectura mambisa de Malanoche llegaban los medicamentos que los colaboradores enviaban a los campos insurrectos cubanos. Allí los recibía la doctora Mercedes Sirven, los clasificaba y luego venía una tarea mucho más difícil: distribuir todos esos medicamentos en los tantos hospitales de sangre que los mambises tenían a lo largo de la extensa llanura de Holguín y Las Tunas. Esa tarea también la hacía la doctora Mercedes Sirven. Dicen que era una mujer tan, pero tan valiente, que ella sola se montaba en su yegua y salía por esos campos, por todos esos caminos infestados de todo tipo de personas, y que llegaba a cada hospital y llevaba los medicamentos. Y cuando había un medicamento que no había, la doctora ella misma lo preparaba con las hierbas del monte. El hospital de sangre más famoso en el que Mercedes se desenvolvió estaba en Camalote de Jobabo. Tan importante fue la labor de esta mujer allí que todavía los vecinos de ese lugar siguen llamando a aquel el hospital de los Sirven. Tan útiles fueron los servicios de la doctora en farmacia Mercedes Sirven Pérez Puelles a la causa por la independencia de Cuba, que esos le valieron el grado de comandante. Por cierto, ninguna otra mujer en el Ejército Libertador tuvo un grado como ese. Por tanto, estamos hablando de la mujer cubana de más alto rango militar en las guerras independentistas cubanas. Cuando concluye la guerra, los Sirven Pérez Puelles regresan a su hogar en Holguín. Mercedes es nombrada al frente del dispensario del Hospital Civil de la ciudad. Y Ricardo, su hermano, que era farmacéutico como Mercedes, decide comprar la farmacia Santa Isabel, que tenía su frente a la Plaza de Armas. Remodela el edificio y desde entonces la suya se convierte en una de las farmacias más modernas de Holguín. Ricardo manda a que en el piso se coloque el apellido de la familia como nombre de la farmacia, y también a la entrada hay un gran cartel que dice Farmacia Sirven. Desde entonces los holguineros nos acostumbramos a llamar a esa la Farmacia Sirven. Poco después, Ricardo es elegido a la Cámara de Representantes y por tanto tiene que marcharse a La Habana. Para que administre su farmacia, llama a su hermana Mercedes. Ella viene, se ocupa de la farmacia y trae con ella para que la acompañe, para que le ayude, a quien todavía sigue siendo un muy célebre médico en la historia de esta ciudad, el doctor Pérez Zorrilla. Mercedes en Holguín como farmacéutica, Ricardo en La Habana como representante a la Cámara, y el tercero de ellos, Faustino, se desempeñó como alcalde de Puerto Padre. Cuando concluyó su mandato, también fue elegido representante a la Cámara, por tanto, se marchó a La Habana también. En Holguín solamente quedaron Mercedes y su señora madre, que cada vez envejecía más, hasta que un día ocurrió lo inevitable. La madre de los Sirven Pérez Puelles falleció, fue enterrada en el cementerio municipal, y Mercedes continuó en la farmacia. Envejeció, nunca tuvo hijos. Posteriormente, primero uno y después el otro, fallecieron sus hermanos en La Habana. Mercedes ya una ancianita, sin nadie a su alrededor aquí en Holguín, y por tanto sus sobrinos decidieron que era el momento de recoger a la tía y llevarla con ellos a La Habana. La doctora en farmacia, Mercedes Sirven Pérez Puelles,
comandante del Ejército Libertador Cubano, se marchó de Holguín en 1944. Y el día 28 de abril de 1948 falleció en La Habana. Ya sé que la pregunta es inevitable. ¿Por qué? Si esta es la farmacia de los Sirven, los holguineros la conocen como la farmacia Carril. Esta es la historia. Cuando Mercedes se marcha de Holguín, la familia vende la farmacia al doctor González Carril y lentamente los holguineros van olvidando el viejo nombre de farmacia Sirven y se van acostumbrando al nombre de farmacia Carril con el que ha estado por tantos años. Yo les recuerdo, eso sí, que el nombre oficial es Farmacia Principal Municipal. Hasta un próximo encuentro.